expresar una inconformidad de declaratoria de persona o vecino no grato a la DRUMO. Iniciamos con el primer cabildo, ¿su nombre? Jaime Luis Olivella Márquez. Andrés Vence. Adolfo Enrique Garcerán Resguardo Socorpa, municipio de Cerrito. Jaime Giovanni Martínez. Recuerdo, Menco y Miseria de la Pista. Alirio Valle Reyes, el cabildo gobernador de Reguarro, Caño Padiel, municipio La Paz del pueblo Yucpa. Pastora María López Tique, comunidad Yucpa, Azcascatopo. Alfredo Peña, gobernador de Cabildo Reguardo Iroca, municipio Agustín Codazzi, Serranía El Perijá. ¿Cuál es la inconformidad que tienen ustedes con la DRUMO? Bueno, primero que todo, pues gracias por esta actividad de comunicación social que nosotros vamos a expresar hoy, lo que hemos sentido, el maltrato de las dos empresas de DRUMO y Prodeco. Entonces, pues aquí, para que esto no sea, digamos, oculto, que de verdad la sociedad del país colombiana o el departamento del Cesar se entere de la burla que nos tuvieron durante 8 meses, engañándonos como si fuéramos niños, diciendo de que sí íbamos a llegar a unos acuerdos. Nosotros expusimos, ganamos una tutela sobre una realidad de sufrimiento de nuestro pueblo Yupa, mortandad de niños, falta de territorio, destrucción de los ríos, en el cual la empresa DRUMO dice que ellos no han afectado a nuestro territorio. Entonces, pues aquí vamos a decir que no, que ellos están... hicimos una comunicación, o sea, le expresamos el rechazo y ellos están dolidos. Y nosotros estamos diciendo la verdad, se burlaron de nosotros. Pues nos tuvieron como, siempre nos tienen como algo que no somos, o sea, que no tenemos valor de ser humano. La empresa muy bien sabe, las empresas multinacionales muy bien saben que ellos nos acabaron nuestra vida, porque nosotros somos nómadas, nosotros vivimos en una parte en lo plano, después todos esos servicios que nos lo dejó nuestro Dios a punto, nos las han cortado las empresas. No tenemos tierra. Le exigimos que nos devolviera ni siquiera plata, solamente que nos devolviera tierras, que no secaran los ríos, ¿sí? Pero nada, no hemos tenido respuesta por parte de la DRUMO a lo que presentamos, ¿sí? Presentamos que nos ayude en la carretera, presentamos que nos compre tierra, presentamos que nos fortalezca, digamos, la jaula educativa y muchas necesidades que tenemos en el cual no hemos tenido una sola respuesta. Nos propusieron unos recursos y a la final nos dijo que no, que si queríamos recibir una cosita en nada, nosotros dijimos que no, que vamos a dejar esto a mano del juez, a ver si... pues contar con Dios y con el juez, vamos a ver qué logramos. Y si no, seguimos insistiendo. Creo que en las últimas aclaraciones como pueblo, Yucpa hicimos es que si no teníamos ninguna respuesta positiva a favor de nuestro pueblo, nos íbamos a tomar, digamos, por donde pasa el tren allá en el puerto de Santa Marta, hasta que no nos solucione. Esa es nuestra posición, como dicen ellos, inamovible. ¿Cuántas familias se ven afectadas? ¿Y ustedes buscan una indemnización por parte de la empresa? No, indemnización no. Compensación. Nosotros necesitamos, no estamos pidiendo, ¿sí? Queremos es que nos entregue la etnoreparación. O sea, lo que nos destruyeron, hombre, si quiere el 1 o 2% que nos devuelva. Indemnizar es dar, pedir, o sea, que nos den. No estamos pidiendo, estamos exigiendo. Porque según las encuestas por ahí, que el año pasado sacaron 3 billones, 4 billones, nosotros no entendemos eso. Pero sí sacan recursos y le duelen dar siquiera 10 mil, 20 mil, 100 mil millones de pesos al pueblo Yupa. Somos 7 resguardos, ¿sí? Entonces nos quieren algo, dar nada, de pronto unos carros viejos, algo así. No, nosotros no estamos mendigando. Merecemos algo
que realmente beneficia a la comunidad. ¿Ustedes tienen algo que denunciar de actos de corrupción de la empresa? Bueno, nosotros hasta el fin hemos llevado una consulta tanto como el gobierno y empresa Drummond. Nosotros declaramos hoy no amigo de Drummond ni de enemigo, sino estar en la posición de nosotros. Nosotros hoy estamos reclamando de nuestro derecho, nuestro territorio, que cuando ellos empezaron a estar, ellos no consultaron con nosotros para hacer la consulta previa, ellos hicieron fue la preconsulta ya después con nosotros, y nosotros realmente, el pueblo Yupa se encuentra afectado durante 32 años que, y más ahora que también estamos exigiéndole nuestro derecho de igualdad para mejorar nuestra vida, nuestra cultura, donde se ve afectado nuestra cultura, tanto como pesquería, tanto como cacería, tanto como el sitio sagrado espiritual. Ellos no reconocen que las afectaciones del pueblo Yupa. Ellos hoy no están reconociendo como el derecho a la igualdad, el derecho de nosotros de denunciar ante el juez la afectación del pueblo Yupa. Entonces, pues, hasta ahí sería mi conclusión. ¿Qué tiene que decir de pronto de que formaba parte de este grupo algún funcionario de Drummond? Sí, algún funcionario también como funcionarios del mismo gobierno, funcionarios de Drummond, que también hicieron partícipe de apoyar a Drummond en las encuestas, en todas las decisiones que nosotros hemos tomado y ellos han tomado. O sea, como quien dice, nos sabotearon la consulta previa, tanto como gobierno y tanto como Drummond. ¿Cuántos años lleva en esta lucha y cree usted que ha habido negligencia de parte de las entes territoriales, de la rama judicial? La lucha ha sido constante, la lucha desde que nosotros estamos en el territorio. Siempre hemos luchado por nuestro territorio ancestral y ahí estamos. Y la lucha nunca se acaba como pueblo Yupa. ¿La empresa se ha pronunciado, ha sacado un comunicado al ver que ustedes están denunciando estos casos? Bueno, hasta el momento no sé qué estará pasando porque realmente nosotros sí hemos denunciado, nosotros sí hemos declarado ante entes territoriales como gobiernos nacionales también, y nos hemos pronunciado durante 3 años que las afectaciones del pueblo Yupa. ¿Está centrada su reclamo de pronto en el daño que le han hecho algunos afluentes hídricos, algunos ríos? Sí, la mayoría, tanto como la espiritualidad. Tenemos tantos casos de niños muertos por las afectaciones de Drummond en la serranía del Perijá, y también desvíos de ríos que también se encuentran en el sitio donde está la mina esa. En síntesis, si ustedes no llegan a un acuerdo, ¿qué piensan hacer? Bueno, nosotros pues insistir y reclamar nuestro derecho. Llegará la medida a la Corte Constitucional, también llegará la medida a otro juez, a una instancia, a llevar a esto, a otra nacionalidad. Pensamos viajar también en noviembre a llevar estos casos a los Estados Unidos, entonces para llegar a unos acuerdos. ¿El gobierno nacional tiene conocimiento de la problemática que están viviendo ustedes con la empresa Drummond? ¿Se han pronunciado el Ministerio de Medio Ambiente? ¿Qué ha dicho? Sí, nosotros hemos estado en la consulta previa, tanto como Ministerio de Ambiente, tanto como Ministerio de Interior. Nosotros hemos estado ahí juntos llevando esta consulta previa. Muchas gracias por participar con nosotros aquí en Radio Guatapurí. Dime.
Gracias por participar aquí, bueno, en la tribuna. Muchas gracias a la comunicación de Radio Guatapurí, que en verdad mente no que estas noticias lleguen a todos los medios donde se puede nosotros llegar a esta diligencia para así continuar en nuestra lucha en nuestro territorio.